Hola, ¿qué tal, chicas? Hoy les vengo a explicar mi nueva compra en CVS que comenzó el día 15 de diciembre y termina el día 21. Ahora sí va a estar bien largo, espero que puedan mirarlo todo. No sé si lo voy a poder subir en Instagram porque nomás me deja subir 15 minutos y si no, les voy a dejar el link para que vayan a verlo a mi canal de YouTube y se suscriban. Hoy tengo mucho, mucho trabajo que hacer para que así puedan ver en un solo video todas las compras que hice hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ay, Dios mío. Disculpenme, pero se me olvidó la libreta. Entonces aquí vamos a comenzar con la primera compra que les voy a explicar. Aquí son dos compras. El papel Scott y el papel cotonel están en una oferta de gastas $20 y nos regresan $5. Y lo que es el Charmin, las Bounty, las toallas Always, el Gain y el Tide están en una oferta que dice gasta 30 y nos dan $10. ¿Por qué se las muestro junta? Porque la hice junta porque la uní para poder usar un cupón de la caja roja de gasta 40 y nos descuentan $10. Ok, entonces aquí les vamos a enseñar, discúlpenme que hoy estoy bien encarrerada que ya se me hizo tarde. Les voy a mostrar mi total aquí. Aquí me hubiera quedado mucho mejor, pero no se me aplicó un cupón. Tuve que ir a otra tienda donde no está una cajera que es bien buena gente y hay que encontrar también personas que nos ayuden porque ustedes saben que siempre va a haber cajeras que no les guste lo que estamos haciendo, aunque no estamos haciendo nada malo realmente porque el CVS nos da los cupones para poderlos usar. Entonces, ahí está mejor. Ok, está el papel Scott de 12 rollos, está al precio de $9.99. Vamos a comprar uno. Vamos a comprar un cotonel de $9.99. Ahí nuestro total son $19.98. Ahí ya calificamos perfectamente para recibir nuestros $5 cuando gastas 20 en estos productos. Ok, entonces después vamos a comprar un Charmin a $4.99, unas Bounty a $4.99, un Tide Pods a $4.94, un Gain, perdón, a $4.94 y las Always están a $5.99 cada una, pero al mismo tiempo está compra una y la otra nos queda a mitad de precio. Entonces vamos a pagar 2 a $5.99, una a, permítanme, ahorita les digo, y vamos a pagar 2 a $5.99 y las otras dos a $2.99. Entonces ahí nuestro total por las Always nos da de $17.97. Ahí me quedaba perfectamente porque tenía un cupón de gasta 16, ya sea en Tampax, Liners, Pads, y me descontaban $2. Entonces ahí me calificaba perfectamente bien. Y lo que hice fue unir la compra. Usé el cupón de 10 en 40. Quise usar un cupón de $2 off en $8 para papel, que tenía que haberse aplicado, pero no sé por qué. A veces CVS no nos deja pasar más de un cupón. Y también depende mucho de la cajera que nos ayude, que si pasa o no pasa. Y como fui a otra tienda, pues no me pasó. Y y el de 2 off para las toallas. Entonces aquí ya mi total son $19.98 más $4.99 de cada paquete, ya del Charmin y del Bounty. En la tienda está uno que es más grande, por si ustedes lo llegan a encontrar, pues les va a quedar mucho mejor. Pero yo no encontré el más grande, así que me traje este. Entonces ahí son $4.99 por 2, son $9.98 más $9.98 más $4.94 del Gain, más $4.94 del Gain, más $4.94 de los Tide Pods, más los $17.97 por las Always, más $17.97 de las Always. Ahí mi total son, a ver si enfoca, perdónenme porque creo que está dando mucho la luz. No sé si lo pueden apreciar. Ok, mi total es $57.81 por todo esto.
Pero vamos a usar el cupón que les digo de la caja roja de $10 off en 40, que es para papel de baño, servilletas y detergente. Entonces ahí vamos a descontarle menos $10. Ahí mi total baja a $47.81. El de $2 para las Always de la caja roja, menos $2. Mi total baja a $45.81. Ahora vamos a utilizar los cupones manufactureros. Lo bueno de esto es que si ustedes como no compran los cupones, tenemos todos los cupones que ustedes son digitales, perdón, excepto estos. Estos sí tenía de papel y yo los usé de papel, pero tenemos en la aplicación de 3 off para las Always y ya tendrían que agregar unos Tampax para que pudieran usar el cupón que está en la aplicación también, que es de 3 off en la compra de 2 productos Tampax. Pero yo traje Always porque usé mis cupones de papel. Ok, entonces ahí son $45.81. Vamos a descontarle a 50 centavos por el Scott, que también está en la aplicación. 50 centavos por el cotonel, que también lo tenemos en la aplicación. Ahí es menos $1. Ahí nos baja $44.81. Tenemos $1 para el Gain, $1 para el Tide Pods, menos $2. Ahí nuestro total baja $42.81. Menos $1 para el Charmin y menos $1 para el Bounty. Ahí son menos otros $2. Y tenemos dos cupones de $3 para las Always, menos $6. Ahí nuestro total baja a $34.81. Y esto fue porque no se me aplicó el cupón de $2 y no hubiera pagado mucho menos yo. Entonces son $34.81. Rolé la cantidad de... Déjenme les digo, aquí tengo mi recibo. Ay, perdónenme, porque ahora siendo toda hecha bolas aquí. Déjenme buscar mi recibo. Aquí está mi recibo. Rolé la cantidad de $20 más $10 que tenía del Care Pass. Son $30. ¿Por qué rolé $20 pudiendo haber rolado nada más $25 y pagado lo demás? Porque aproveché todas las ganancias de las demás compras que les voy a estar explicando. Entonces, rolé la cantidad de $30. Ahí mi total eran $4.81 más taxas. Pagué $6.28. Y eso aquí estoy viendo que no se me aplicó un cupón. Ok, $1. No se me aplicó $1 por las Bounty. Entonces ahí fue porque pagué más. Ahí mi total baja. Quedó en $35.81, entonces rolé la cantidad de $30. Pagué $5.81 de mi bolsa más taxas, pero me regresan la cantidad de $15. Entonces ahí queda mi compra por... Ahorita les digo. Por la cantidad de $20.81 dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre 10 productos a $2.08 cada uno, que se me hace un excelente precio porque estamos hablando que son unas, déjenme les muestro para que vean, miren, es un paquete grande de servilletas de papel de 12 rollos, entonces imagínense, se me hace a mí una super compra y es algo que si vamos y lo compramos, o sea, vamos a pagar el precio regular casi los $20 por esto. Entonces, se me hizo una muy buena compra. Aproveché todas mis ganancias, como les digo. Y nada más pagué $6 de mi bolsa con $5.80 con las taxas. $6 y algo. Pagué $6.28 de mi bolsa, pero por lo de las taxas. Pero fue... pues un muy buen precio para todo esto, porque digamos que si lo dividimos como si nada más fuera $6.81 entre 10 productos, pues imagínense $0.68 cada uno, que es un muy, muy, muy buen precio. Entonces esta es una de las compras, espero que la puedan aprovechar. Y ahora les voy a mostrar, déjenme quitar.
no tengo mucho espacio, entonces, y como estoy a la así de carrerita grabándoles, no quería dejarlas sin video porque dije yo creo que no voy a alcanzar a grabarles hoy, pero entonces aquí les voy a mostrar la compra de los enjuagues bucales con la compra de las pastas Crest, que esta si la quieren hacer, esta la pueden obtener totalmente gratis y con ganancia. Ok. Y ahí también agregué esta crema, que por esto no nos están regresando nada, pero se me hizo bien para traérmela por 99 centavos. Ok, entonces aquí en esta son tres especiales diferentes. Esta está, compra dos pastas y recibimos tres. Y están a $2.99. Entonces $2.99, compramos dos, nos regresan tres. El enjuague bucal está a $4.79, compramos uno y nos regresan también $3. Entonces ahí son $2.99 por 4, son $11.96, más a $9.58 por los enjuagues bucales, más $6.99 de la... Ay, perdón. Son $9.58 más $11.96 más $6.99. Se las estoy explicando así porque las junté para pagarlos todos juntos. Ok, entonces, y aproveché la ganancia para no pagar. Bueno, de hecho, no tenía que haber pagado, pero hubo un cupón que no se me aplicó. Ok, entonces tenemos en la aplicación de CVS un cupón que dice compra cuatro pastas Crest y nos descuentan $6, ¿verdad? Y tenemos también cupón para los enjuagues bucales, tenemos uno de $2 y uno de $1. Pero a mí nada más se me aplicó el de $1, me faltó que se me aplicara el de $2, ahí fue porque tuve que pagar de mi bolsa, pero igual me quedó gratis, después de lo que pagué igual me quedó gratis y con ganancia de centavos, pero igual. Ok, entonces son, mi total ahí son 28, ay, es que está muy, muy iluminado ahí el cuarto, son $28.53, usé un cupón de la caja roja de $2 off en 4 pastas, menos 2, usé un cupón de la caja roja de $1, de $2 off, perdón, en enjuague bucal, menos $2, y usé uno de la caja roja de 3 off en esta crema Curel, menos $3. Ahí mi total baja a $21.53, y ahorita van los cupones manufactureros, el de $6, menos $6 de las pastas Crest. Aquí se supone que se me tenía que descontar uno de 2 y uno de 1, pero nada más se me descontó el de $1, entonces menos $1. Y menos $3 para la loción, menos $3. Ese era un cupón manufacturero. Ahí mi total eran $11.53. Rolé la cantidad de $9 porque no sabía que no se me iba a aplicar el de $2 que tenía en la aplicación. Entonces mi total eran $11.53. Rolé $9 en Extra Box y pagué $2.53 de mi bolsa, pero me regresaron la cantidad de $12. 6 por las pastas y $3 por... perdón, $6 también por los enjuagues bucales. Entonces, haciendo mi compra totalmente gratis y con ganancia de 47 centavos. Ahí, esa quedó muy bien. Que si la quieren hacer, vamos a decir las pastas, ¿verdad? Si no han bajado la app de CVS, lo único que tienen que es que registrarse con su número de teléfono, su correo electrónico, bajan el app, igual se registran con su correo electrónico y ahí les van a mandar cupones digitales también. Lo pueden bajar y la semana pasada nos dio un cupón de 5 off en 3, que a mi mamá esta compra le quedó muy bien, le quedó con más ganancia que a mí porque ella la semana pasada no utilizó su cupón de 5 en 3 en productos Crest, entonces se le aplicaron los dos, se le aplicó el de 6 y el de 5. Y ahí le quedó mucho, mucho mejor. Si quieren hacer solamente el de las pastas, son $11.96 menos $6. Pagan $5.96 de su bolsa. Ahí está. Ajá.
y reciben $6 haciendo sus pastas totalmente gratis. Pero si también les imprime el cupón de $2 off en 4, imagínense, pagan $3.96 de su bolsa, pero les regresan $6 en extra bucks, ¿ok? Entonces ahí les queda mucho, mucho mejor, ¿ok? Entonces esa fue otra compra que hice. Discúlpenme el ruido, ¿verdad? Pero estoy, tratando de hacerlo lo más rápido que pueda porque, ya ahorita son más de 15 minutos. Ni siquiera quité ya, mire. O sea, no quité los libros. Pero bueno, es para que vean que es algo de la vida real. No quiero hacer algo que no... que algo perfecto porque no lo soy, sinceramente. Entonces ahora les voy a mostrar la compra de los rastrillos Chic. Esta... tenía muchas ganas de hacerla desde cuando, porque estos son mis rastrillos favoritos de esta marca. Esto está... esta oferta está compra 2 y nos regresan $8. Y los desodorantes Lady Speedstick está compra 2 y nos regresan a $2.50. Pero al mismo tiempo están 2 por $5.50 y nos regresan $2.50. Entonces, como quien dice, quedan a $3 y no tienen cupones por los dos. Y también es un muy buen precio de pagar precio regular en la tienda también. Pero si tienen los cupones de la caja roja, pues que mucho, mucho mejor. Entonces aquí, en esta, estos tienen un precio de $9.59. Cada uno son $9.59 por 2. Ahí mi total son $19.18. Aquí son $5.50. Más $5.50. Mi total son $24.68. Para estos utilicé... un cupón de la caja roja de gasta $12 en rastrillos y nos descuentan $3. Y para estos me dio dos cupones diferentes. Uno de $1 off en Speedy Stick, ya sea de hombre o de mujer. Y $1 off para cualquier desodorante. Entonces dije, perfecto, pues me los llevo. Ya la ganancia de acá la aplico para esto. Pero ¿qué creen? No se me aplicó un cupón de otro cupón que tenía que usar de $3 para que me quedaran gratis y con ganancia aquellos. Pero dije, bueno, pues está bien, no es mucho lo que tengo que pagar. Me los voy a llevar. Entonces, aquí... aquí lo que hice fue $24.68 menos 3 en 12... menos $6, usé un cupón manufacturero, uno de 3 para este y uno de 3 para este, menos $6, $15.68, y menos $1 de, por los Lady Spiristic, perdón, menos $2, menos $2, ahí mi total son $13.68, ¿verdad? Pero, lo que hice fue pagar con tarjeta de regalo para no pagar de mi bolsa, con las cash card que estuvimos haciendo la semana pasada, que fue también con ganancia, entonces si no gasté nada de mi bolsa aquí. Pagué $14.52, pero me regresaron la cantidad de $10.50. Les muestro. $8 por los rastrillos y $2.50 por los Lady Speedy Stick, entonces menos $10.50. Ahí mi compra de estos 4 productos queda por $3.18. A ver si lo pueden ver. Ok, ahí está. $3.18. Si los dividimos entre los 4 productos, nos quedan los 79 centavos. Que teniendo en cuenta que este es un producto que cuesta $9.59, pues dije, me los llevo. Igual con todas las ganancias que he hecho de la semana pasada, pues no pagué nada de mi bolsa, sinceramente, aquí. Por lo único que pagué fue por el papel de baño. Entonces, ahí, que ahí fue donde gasté $6.80. Pero pues imagínense, por papel de baño pagar esa cantidad. Ahora les voy a mostrar, me van a faltar unas compras de hacer, a ver si de ratito voy, pero se las mostraré ya nomás en foto, porque pues para grabarles otra vez se me va a dificultar un poco.
Aquí les voy a mostrar la compra de los productos Pantene, Head & Shoulder. Para que vean lo que pasa en la vida real, tratando de acomodar uno las cosas. Bueno, si no se quedan, ¿verdad? No se va a quedar. Ok, los... Ahí está. Y los L'Oreal El Vive. Los apunté porque dije, bueno, pues ya para poder usar los cupones de la caja roja que tenía. No tenemos cupón para estos, manufacturero, pero dije, bueno, pues sí voy a pagar y iba a pagar lo mismo por traerme estos que agregar estos. Y dije, pues me los llevo mejor de una vez también. Ok. Sí, ven lo que les digo. Lo que pasa cuando estamos haciendo las cosas a la carrera. Ok, aquí son dos especiales diferentes. Vamos a ponerlo aquí para que no se caiga. Ahí está. Los Herbal Essence. Y bueno, aquí lo ponemos abajo. Y los L'Oreal El Vive. Ok. Esta es una compra y esta es otra. Esta está gasta 30 y nos regresan $10. Y esta está compra 2 y nos regresan $4. Entonces aquí... Los Pantene están a 3x15, los Head & Shoulder están 2x12 y los Herbal Essence 2x12. Entonces ahí son 24 más 15 más $8 de los L'Oreal El Vive más $8. Ahí mi total son $47 $47 cerrados. Usé 4 cupones de la caja roja. Uno de $3 off en 10 para los Herbal Essence, $3 off en 3 off en 12 para productos del cabello, $2.25 también en 10 para productos del cabello y $2 off para productos $2 off en 10 para productos Pantene. Ok, entonces ahí ¿por qué pude aplicar esos 4 cupones? Porque son 10 más 12, 22 más 10, 32 más otros 10, 42. Y mi compra es de $47. Entonces ahí se me van a aplicar perfectamente todos los cupones de la caja roja. Ok, entonces 47 menos 3 menos 3 menos $2.25 menos $2. Ahí mi total baja a la cantidad de $36.75, pero tenemos un cupón manufacturero que también son digitales para que vean que si no compran los cupones del periódico, pues también tenemos cupones digitales en la aplicación. Lo único que tienen que hacer, ya les dije, registrarse en CVS, bajar la aplicación y registrarse en la aplicación para que puedan agregar ahí su tarjeta. Ok, son $5 off para los Head & Shoulder, $5 off para los Pantene y $5 off para los productos Herbal Essence. Ahí son menos $15. Ahí mi total son $21.75. Entonces, ¿qué hice yo? Por la compra de estos iba a recibir $10 y por la compra de los El Vive son... $4. Ahí iba a recibir $14. Pero como es una compra de $30, voy a recibir $3 dentro de 2 días del producto del club de belleza. Entonces ahí son $17 que me van a regresar por estos productos. Yo lo que hice para no pagar tanto de mi bolsa, dije voy a rolar la cantidad de $20. Igual son productos que van calificando para el club de belleza y no importa, sirve que no gasto de mi bolsa. Rolé la cantidad de $20, pagué $1.75 de mi bolsa, menos $20, $1.75 de mi bolsa, dividido entre 2, 5, 6, 7, 8, 9 productos, entre 9 productos, a 19 centavos cada shampoo. Entonces, imagínense, obtener estos productos por ese precio,
por eso les digo, amo CVS, sinceramente. Si no han comenzado a cuponear en CVS, comiencen de poquito, como con las pastas. Ahí no van a pagar mucho. Compran las pastas usando los cupones que le digo. Pagan $5.96, pero le regresan $6. Y así, con esos mismos $6 van dándole vuelta a pagar lo demás. Si quieren, después hablamos en un video más adelante de eso. Pero ya ahora que tenga mi canal de YouTube, hacemos un en vivo para que me empiecen a preguntar. Porque es más fácil que me pregunten, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? A no saber yo qué es lo que quieren ustedes saber. Entonces, que ya si lo hacemos, pues entonces serían $21.75 menos los $17. Nuestra compra queda por $21.75 menos $17, que son lo que nos van a regresar. $4.75 por todos estos shampoos entre 9, pues a $0.52. Igual es una súper, súper, pero les digo, pues yo rolé la cantidad de $20 para no pagar casi nada de mi bolsa. Es una súper compra también. Y creo que es todo. Hoy no traje cosméticos porque no tenemos cupones manufactureros de para cosméticos, pero quiero hacer una oferta que es para los cosméticos Joa, que es compra 12 y nos regresan $9, o es compra 2, algo así. Y quiero ir a comprarlo porque tengo un cupón de 3 off en 12 para cosméticos. Y pues ahí me quedaría, pagaría como quien dice los $9, pero me regresan $9, entonces gratis. Pero lo bueno de todo eso es que esos califican para el club de belleza. Más de ratito a ver si voy y se las explico. Bueno, espero que me hayan entendido. Si no tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, por favor déjenmela en los comentarios. Este video, sinceramente, yo creo que voy a hacer el canal de YouTube ahorita para poderlo subir así largo, porque para editarlo se toma su tiempo y con un bebé chiquito a veces no puedo. Entonces, espero que todo les haya gustado. Como les digo, si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, cualquier cosa, no duden en hacérmela. Y se me olvidó decirles que tenemos un reembolso para este papel en la aplicación de Fetch Reward. No le tomé foto, pero voy a tratar de ponérselas en el video. De $1.50. Entonces ahí baja más nuestra compra. Eso se me olvidó comentarles. Tenemos reembolso de $1.50 para el papel cotonel. Y yo creo que también nos van a dar algunos bonos extras por esta, porque es también de las marcas que tiene a Fetch Rewards, que nos regresan puntos. Y creo que es todo, chicas. Espero que sea de su agrado. Hoy sí van a tener que agarrar las palomitas y todo, la libreta, y anotar todo, porque el video se fue a media hora. Casi, bueno, 28 minutos. Bueno, chicas, es todo. Hasta luego. Bye.